Hola amigos míos, vamos a comenzar. Bienvenidos, bien hallados. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de Forex. Vamos a comenzar este seminario especial de la tarde, medidas de rendimiento de un sistema, ¿vale? Voy a hacer la parte 1, esto sería la parte 1. Voy a compartir la publicación, lo primero que voy a hacer, ¿vale? Un momentito, por favor, a ver si veo el chat. Ahora sí, bienvenidos. Voy a compartir. Dejadme un segundo, por favor. El Facebook va súper lento. Llevo 10 minutos intentando conectarme. Va lentísimo. Y cada vez que cambian algo, la verdad es que les tengo pánico. Porque cada vez que tocan algo, además, como dicen los americanos, si está roto, no lo arregles, o sea, si está roto no lo arregles, ¿vale? A ver un momento, perdonad, que quiero compartir el vídeo ahora. Venga, vamos al lío. Vale, muy bien. Vale, voy a leer el aviso legal y de riesgo como hacemos siempre. Ya sabéis que operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todo el mundo, solo para aquellas personas que están dispuestas a asumir esos riesgos económicos, jurídicos u otros que pueda haber involucrados a la hora de hacer trading, ¿vale? La información aquí presentada no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. Es meramente educacional. Buenas tardes a todos. Perdonad el retraso, como he dicho antes, porque el Facebook está ultra lento. Llevo un buen rato intentando conectar. Tengo aquí la presentación. Os he traído algún detalle, alguna cosa que os puedo enseñar luego, que está muy interesante, si tenemos tiempo. Y vamos a hablar de este tema. Hola Natalia, hola Oscar, buenos días Arturo, Johar, maestro dice Arturo, gracias. Hola Adri, Mariano, Carlos, Alejandro, buen día, Marino, Johar, Julius, Oscar, cuac cuac, Rafael, Leonardo, etcétera. Qué bien, estamos poquitos, parece que está la cosa tranquila, seguro que luego sube bastante la cosa. Vale, ¿de qué voy a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de medidas de rendimiento de un sistema. Bueno, y medidas en general de un sistema, no solo de rendimiento, ¿vale? ¿Por qué es importante este dato? Es muy importante porque cuando empecéis a tener un poquito de data, que se dice, ¿no? De números, de datos, de información de vuestra operativa, es interesante que echéis un vistazo a esos números, a esos datos, a esos porcentajes, a esas estadísticas que vamos a ver ahora, para ver qué podéis mejorar, cómo se comporta vuestra operativa o vuestro sistema, cómo se está comportando, etcétera. Hola Leonardo, hola Marx, Hergar, Julius, Raúl, Felipe. Bien, he puesto dos partes, parte 1, parte 2. ¿Por qué? Porque hay muchos, muchos datos y muchas cosas interesantes. Entonces, es complicado cubrirlo todo en un mismo seminario, ¿vale? Voy a ir avanzando, estamos pocos, que bien, aprovecho, estamos tranquilitos. Lo primero que voy a hablar es, antes de nada, voy a entrar en una cosa que es la falacia del jugador. Yo no sé si alguien lo conoce o no, lo voy a explicar directamente para no perder tiempo. La falacia del jugador es, por ejemplo, muy bien, Rigoberto, nos vemos en diferido. Estás trabajando, este tema es interesante, ¿vale? Y lo he hecho lo más básico posible. Estudiaremos ahora las medidas y luego iremos a algún ejemplo de algún sistema real o algún sistema para ver cómo analizarlo, ¿vale? Oh, qué pena, Raúl, lo siento. Un saludo, ¿vale? Y que vaya bien, Raúl, lo puedes ver luego si no. Te deseo que tengas una buena tarde. Octavio dice, buenos días, máster. Para el 23 de septiembre en Ciudad de México hay que llevar un laptop, un portátil o con pluma y papel, basta. Yo llevaría solo un pluma y papel porque es domingo, me parece, ¿no? Y el mercado va a estar cerrado, no vamos a hacer trading ni vamos a hacer nada. Con el portátil te puedes... Gracias Raúl, un abrazo. Con el portátil te puedes liar, distraer, son muchas cosas. Si no puedes tomar nota a mano, pues
Entonces sí, pero si te llevas uno que sea pequeño, porque va a haber mucha gente, tienes que estar atento, que si mi portátil, que si no sé qué, yo no me lo llevaría, la verdad, sinceramente, Octavio. Pero eso ya como quieras. La falacia del jugador es la siguiente. Dice que, por eso se llama así, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando vas a un casino, ¿no? Y esto a lo mejor lo sabe mejor Felipe. Cuando vas a un casino, hola Chuy, un saludo. Presta atención porque creo que te va a gustar. Cuando vamos a un casino, está el típico, ¿no? Que vas a la ruleta, que yo no juego en los casinos, en los juegos de azar, ¿no? Pero que han salido a lo mejor cinco rojos y te dice, apuesta al negro, ¿no? Que es más, pues, es más probable que salga el negro ahora, ¿no? Eso es una falacia, es una buena falacia. Le nombro y dice, presente. Yo sé que tú has estado en más situaciones de estas, ¿no? Y seguro que lo sabes, lo has estudiado, Felipe. Entonces, esa falacia de que cuando han salido cinco rojos, se cree que el porcentaje. Claro, Fernando, poneros guapos porque habrá sesión de fotos, por supuesto. No nos vamos a recorrer 10.000 kilómetros para no hacernos fotos, Fernando. Eso está claro que sí. Poneros guapos y guapas, ¿vale? Gracias. Un abrazo, Richard. Esa es la falacia del jugador. Si yo tiro una moneda al aire 20 veces y salen 15, 20 caras, sigue habiendo un 50% de posibilidades de que salga cara y un 50% de que salga cruz. ¿Me entendéis? No cambia. Es decir, en estadística, los datos anteriores no cambian el porcentaje. O sea, da igual cuántas caras o cruces hayan salido en el lanzamiento, sigue habiendo 50%. Y esto lo podéis mirar en la ley de los grandes números, que se llama, se estudia. Lo digo para que le echéis un vistazo. ¿Por qué digo esto? Porque yo a veces os digo que hay que seguir disciplinado, que hay que tal con el trading, pero que sepáis que, es decir, si tu sistema tiene un porcentaje de ganancias más o menos cerrado. Yo hablo de Felipe porque Felipe hace póker de manera más o menos muy seria, muy profesional. Felipe no es nada malo, es buenísimo, se parece al póker, porque hay, o sea, al póker, al trading, porque hay habilidad y no es gambling como la ruleta, el blackjack o las máquinas. Pero hay mucho gambler y se dice mucho. Pero me refiero a que, por ejemplo, los casinos hay mucho que salen 10 negros y te dice apuesta al rojo en la ruleta, que es más probable de que salga un rojo ahora. Mentira. Eso es mentira. Sigue habiendo exactamente la misma posibilidad, aunque salgan 20 negros seguidos, ¿vale? Lo digo porque en los sistemas, a veces, cuando estéis teniendo una mala racha de trading, si tu sistema es malo, pues seguirás teniendo una mala racha. Y no va a cambiar eso, ¿vale? Esto lo digo porque ahora miraremos estadística, números, etcétera. Cuando yo digo que hay que aguantar los test de disciplina, es porque si tu mercado, si tu trading, tu sistema, has visto que más o menos te da un porcentaje de ganancias, pues al final tiende a equilibrarse a largo plazo tus ganancias y tus pérdidas. Lo vamos a ver ahora para que no os liéis. Vamos a empezar con las medidas directamente de un sistema. Hola Anthony, Manuel, Concepción, etcétera. Vamos a empezar con las medidas directamente y luego os pongo ejemplos de esto, que es como mejor se ve. Bien, de acuerdo. Primera medida, la tasa de rendimiento. La tasa de rendimiento o el porcentaje de rendimiento muestra el beneficio o pérdida en relación al capital inicial. Punto. No hay más, ¿vale? Esto es muy básico. En un determinado marco temporal. Es decir, si yo tengo 1.000 euros y los doblo y hago un estudio del sistema, me va a salir un 100%, ¿vale? De rendimiento, porque he doblado el rendimiento, ¿vale? Si lo pierdo todo, tendría un menos 100%, estaría a cero. He perdido el 100% del capital inicial, ¿vale? Muestra el beneficio o pérdida en relación al capital inicial. Muy básico, todo el mundo lo entiende. Y yo tengo aquí, he traído un reporte que luego os voy a enseñar con ejemplos. ¿Vale? El rendimiento. Bien. Seguimos. ¿Dónde tengo yo el rendimiento aquí para que lo veáis? Os he traído un reporte, claro, muy completo, pero que tiene algunos números que vamos a ver ahora. El rendimiento muestra el beneficio o pérdida en relación al capital inicial. Racha de ganancias muestra el número máximo de ganancias consecutivas que habéis tenido en vuestro sistema. Vale, esto se puede medir en dinero y se puede medir en puntos, perdón, en operaciones, ¿vale? O sea, en porcentaje o en dinero.
he ganado 15.000 euros seguidos sin perder durante X tiempo o he ganado 20 operaciones seguidas, ¿vale? Racha de ganancias. Hola Sandra, buenas. La racha de ganancias. Esto es muy sencillo y bueno, en principio normalmente los sistemas lo suelen dar. Ahora miraremos algún sistema o también me podéis mandar algún ejemplo. Voy a dibujar aquí un momento. Esto sería la curva de capital de vuestro sistema. Supongamos que estáis teniendo pues una curva más o menos así, tenéis una subida. Cuando ya empezáis a perder otra vez, esto se va a quedar como vuestra racha máxima de ganancias desde el valle hasta el pico de arriba, ¿vale? Esto está claro, es obvio, ¿no? Pero es un dato que es interesante que sepáis, porque sabéis cuánto es la racha normal que habéis llegado a tener. Y además, lo que tenéis que saber también de esto es que en las rachas de ganancias es cuando vuestro sistema mejor está funcionando en el mercado. Por lo tanto, es en esos momentos en los que tenéis que estudiar y decir, a ver, ¿por qué estoy teniendo yo una racha de ganancias buena? ¿Cómo está el mercado ahora? ¿Está en tendencia? Si, por ejemplo, tenemos un sistema que es de tendencia, esa racha de ganancias sucederá en un momento en el que el mercado esté tendencial. Debería de ser así, por lógica. Si nuestro sistema es un sistema de lateral, de rango, esa racha de ganancias tendrá que ser cuando el mercado esté en lateral. No sé si me estoy explicando. Muy bien, Anthony, yo tengo ya todos mis billetes, todo preparado, nos vemos allí. Apuntaros al enlace, ¿vale? Vuelvo a dejaros el enlace para que los despistados, que si no os apuntáis, no. De acuerdo, no se puede ir. Tenéis que apuntaros. Y las sillas están volando. Os dejo el enlace, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Hola Ronnie, un saludo. Que yo en la racha de ganancias voy a ver dónde, cuál es mi máxima racha de ganancias y voy a analizar el mercado en ese momento, a ver ese momento, por qué ha funcionado tan bien en ese momento mi sistema, ¿vale? Se puede medir en número de trades o se puede medir en porcentaje de retorno. Buenos días, Mijail, etcétera, ¿vale? Y Alberto también. Seguimos. Obviamente está la racha de pérdidas. Bueno, y luego está la máxima racha de ganancias y la máxima racha de pérdidas, ¿vale? Porque de aquí luego se pueden sacar varios números. ¿Cuál es la racha de pérdidas? La racha de pérdidas es lo mismo que la racha de ganancias, pero para abajo. Es decir, por ejemplo, yo ahora mismo el sistema mejora un poquito y ahora de repente, vamos a suponer que esta es la curva de capital de mi sistema y de repente tengo una racha de pérdidas hasta ahí. Vale, esto sería iría del pico al valle. Vale, esto sería la racha máxima de pérdidas. Ahora lo vamos a analizar. Voy a poner ejemplos. Es una sesión básica de introducción a estas cosas, pero es importante que empecéis por algún sitio. Esta línea representa el retorno en nuestra cuenta, nuestro dinero. Aquí tengo una racha de ganancias muy importante y aquí hay una racha de pérdidas muy fuerte, la más grande que ha habido. Vale, antes de esta era esta, obviamente, desde aquí a aquí. Voy a borrar un poco para que lo veáis más claro. Esta era la racha de pérdidas más grande, pero fue superada por esta. ¿Vale, chicos? Concentración hoy. Requiero de mucha concentración para que me sigáis de lo que hablo. Cómo medir y estudiar los datos de los sistemas. Bien, entonces, la racha de pérdidas nos va a hacer ver que en ese momento nuestro sistema es cuando peor está funcionando nuestro sistema y hay que ver si esto es debido al mercado, ¿vale? La causa es porque la condición del mercado no es la más óptima para nuestro sistema o por el contrario si es un error mío de ejecución, ¿vale? Y aparte necesito saber estos números de rachas máximas para tener una especie de medida, ¿no? Para tener una especie de, hola Manuel, una especie de, una referencia, ¿vale? Porque si yo ya sé, en este caso, que si mi racha, voy a dibujar en naranja las dos rachas de pérdidas más grandes que ha habido aquí, la primera y luego está la segunda. Si yo sé que esta primera, que marco con una flecha, es mi mayor racha de pérdidas ganadora. Cuando en el momento en el que esto casi esté haciendo el mismo cuadrado de la misma racha, voy a decir, oye, ¿qué pasa? Que estoy teniendo una racha mayor que la que tengo aquí, estoy teniendo una racha de pérdidas más grande que la anterior. ¿Qué pasa? ¿Es normal? ¿Es lógico? ¿Debo continuar? ¿Es mi problema? ¿Es un problema del mercado? ¿Vale?
hay que tener referencias. Hola Pepe, boa tarda. Hola Denis, hay que tener una referencia de cuál es mi máxima racha de pérdidas en cuanto a dinero y en cuanto a trades también. Muy importante. Entonces, en este momento hay que analizar si la culpa es del sistema, es decir, mi sistema en ese momento no funciona bien, pues tengo varias opciones aquí: dejar de operar, reducir el riesgo, cambiar de mercado, cambiar de sistema, etcétera. Que la culpa es mía, tengo que ir a la mesa de trabajo de la psicología, de la ejecución. ¿Por qué no he ejecutado yo bien el riesgo? ¿Por qué me he pasado de riesgo cuando no tenía que haber pasado de riesgo? ¿Por qué toqué mi stop loss diario y seguí operando? Vale, aquí tenéis que ver de quién es el problema cuando sucede esta racha de pérdidas. En vez de parar ahí, como he comentado muchas veces, seguiste operando y era un día que no debías de seguir. Entonces, tienes esa racha grande. Bien, alguna duda, cualquier cosa me decís, ¿vale? Y ahora voy a poner ejemplos de cómo se ven estos sistemas en los sitios más comunes, en MetaTrader, MyFXBook y algún reporte marca de la casa que he traído mío. Bien, continuamos. Ganancia y pérdida bruta. Esto es muy sencillo, se usa sobre todo para sacar otros datos estadísticos más grandes, más avanzados. Yo tenía por aquí, dejadme un momento, que tenía por aquí un sistema que voy a compartir. ¿Dónde lo tengo? Tiene que estar aquí, un segundín. Os enseño cómo se ve ese número, qué significa ese número. A ver, aquí lo tengo, vale. Vale, Julius, ahora te digo, ahora te contesto, déjame un segundo. Aquí está, vamos a ver si esto se abre correcto. Bien, bien. Aquí tengo yo un pequeño histórico por verlo, ¿no? Entonces, el dato que os estoy comentando ahora es beneficio, ganancia y pérdida bruta, y lo tenemos aquí, ¿vale? En el cual dice el gross profit, ¿vale? Aquí pues se ha ganado 1.600 euros y se han perdido 589, ¿no? Esa es la ganancia bruta y la pérdida bruta, ¿vale? Para sacar el beneficio total neto, restamos la ganancia bruta menos la pérdida bruta y nos da nuestro beneficio bruto, ¿vale? Que es el total net profit que vemos aquí. Esto es una... lo miraremos luego de alguna de mi operativa de hace un tiempo. ¿Vale? Ahora lo vamos a mirar, de mi operativa. Esto es de mi operativa. De los datos de cómo te los muestra MetaTrader. ¿Vale? Continuamos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Julius dice... Master, ¿qué tiempo es bueno para medir esta estadística? Cuanto más tiempo tengas, mejor, Julius. Cuantos más datos, más números, más información, más sólida va a ser esa información. Más puedes confiar de esa información. Si tú haces 10 operaciones... los números que nos den esas 10 operaciones no va a ser tan sólido como si tienes 100 operaciones o 1000 operaciones, ¿vale? Esto es totalmente lógico y normal. Un jugador de béisbol que haga 10 un bateador, ¿no? Que haga 10 batee 10 veces, pues no hay muchos datos. Cuando haga 200 bateos, entonces vamos a ver qué tal bueno es. Esto pasa con todo. Cuanto más tienes, más datos tienes, tienes mejor, digamos, un mejor trozo de la realidad, porque si solo tienes muy pocos datos, puede estar esparcido y te da una información más fragmentada de la realidad, Julius, ¿vale? Pero tengo que ir construyendo esto poco a poco y tenemos que ir avanzando poco a poco, que es un tema que no mucha gente lo trata, miramos mucho lo técnico, mucho solo el gráfico, mucho, y hay que estudiar esto, hay que estudiar estos números, hay que estudiar los sistemas, que nos van a ayudar mucho. Pero voy a ir construyendo poco a poco. Hoy es sesión de iniciación. Johar dice, si tenemos tres tipos de métodos de entrada, ¿deberíamos tener tres sistemas? Es una muy buena pregunta, Johar. Aquí el problema es que, si tú tienes tres tipos de entradas, tienes tres opciones. Sale, tienes cuatro. Tienes varias opciones. Opción 1, tener una cuenta para cada tipo de entrada. Y así vas a ver qué tipos de entrada, cuando saques los datos... con cuentas diferentes, para ver qué entrada funciona mejor o funciona peor. Esa es una opción. Opción número 2, operarlo todo junto, como un mismo sistema, con tres señales.
Esa es otra opción. Entonces luego vas a estudiar las tres señales juntas, el resultado de las tres señales. Otra opción que tienes es tomar tú los datos manualmente cada vez que hagas un trade, que operes, y meter el precio, la apertura, el riesgo, la salida, todo, y poner entrada tipo A, entrada tipo B o entrada tipo C en tu Excel. Y de esa manera, cuando tú saques y hagas tus datos, podrás saber cada entrada qué números te ha dado. Entonces, opción 1, mismo sistema, mismos datos, tres entradas. Opción 2, diferentes cuentas para ver el resultado diferente, todas mezcladas. Opción número 3, opción número 4, tomar tú tus datos separados, aunque tengas una misma cuenta. Una cosa es una entrada y otra cosa es un sistema, Johar. Puedes tener un sistema con cuatro entradas o un sistema de una sola entrada, ¿vale? Pablo dice, nada más lindo que almorzar después del trabajo y a su vez ir aprendiendo de trading. Pues sí, es una de las cosas más lindas que hay, Pablo. Gracias, me alegro mucho. ¿Vale? Proseguimos. Bien. Importante. Esto es importante que lo entendáis. Puedes tener tres cuentas diferentes, etcétera. ¿Vale? Bien. Seguimos, medidas de beneficios. Tenemos la ganancia media. La ganancia media no es más que la ganancia bruta dividida entre el número de operaciones ganadoras, ¿vale? Gracias, Fernando. Te mando un saludo desde España también, Madrid, ¿vale? Que nos manda saludos desde Vallarta, Fernando. Bien, ganancia media. ¿Dónde la tenemos en el digo, en el Detailed Statement del MetaTrader? Aquí está. Average Profit Trade. De las 47 operaciones que ha habido, la ganancia media de esas 47 operaciones, he ganado solo 11. Perdón, he ganado 19, ¿vale? 19. El 40% solo. Se ve bien, ¿no? De esas 47 operaciones que he realizado, he ganado solo 19. Y de esas 19, la media de ganancia por operación son 84 euros. ¿Vale? Esto está en euros. Arturo, ahora te digo cómo se hace esto, ¿vale? Luego, antes de terminar. Entonces, esa es la media de ganancias. Y esto es importante para mí, es un dato muy importante. La media de ganancia por operación. Es muy importante porque yo siempre busco que mi media de ganancia por operación sea superior, obviamente, a mi media de ganancia de pérdida por operación. ¿Por qué? Porque vosotros sabéis que yo soy de revólver rápido y disparo mucho, muchas veces, y a veces entro, salgo, pa, 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 tengo un riesgo-beneficio bueno, amplio, arriesgo un stop muy pequeño y dejo correr cuando va bien. Pero gano menos de la mitad, gano el 40% solo. De 10 trades ganas 4, pierdes 6, ¿no? He perdido 28 y he ganado solo 19, ¿no? Pero como mi riesgo-beneficio es más, vamos, el ratio del beneficio al riesgo es mayor que 1 a 1. Lo estoy traduciendo, no sé si estáis enterando. Entonces, gana dinero el sistema, ¿vale? Lo voy a explicar otra vez. No sé si tenéis alguna duda. Bien, ganancia media. La ganancia bruta es igual. La ganancia media es igual a la ganancia bruta dividido entre el número de operaciones ganadoras. La pérdida media es igual a la pérdida bruta dividido entre el número de operaciones perdedoras. De esa manera nos da una media por cada trade. ¿Vale? Esto está claro, yo creo, ¿no, Oscar? Debería. ¿Cuál es el factor de beneficio? Ahora vamos a hablar de esto, luego pongo ejemplos. Lo que os comentaba, Oscar, si yo tengo un sistema, en este caso, que gana el 40% de las operaciones, vamos a hacer el cálculo exacto. Voy a sacar esto para hacer mis cálculos exactos. Vale, gana el 40%. Ah, no, el average es 21, ¿vale? La pérdida media es 21, 21 euros y la ganancia media es de 84,94.
Mi riesgo-beneficio aquí es de 4 a 1, ¿vale? Tengo un riesgo-beneficio de 4 a 1, por eso tiene un profit factor, un factor de beneficio muy bueno, de 2,74, ¿vale? Que ahora explicaré es lo siguiente que voy a explicar. Entonces, ¿cómo saco yo el ratio? Es muy sencillo, como para saber yo mi riesgo-beneficio total, porque yo a veces en un trade, por ejemplo, aquí puedo decir, venga, ahora vendo aquí. Supongamos que ahora hago una posición, vendo, hago una venta, mi stop loss lo pongo aquí y mi take profit lo pongo mucho más abajo. En este caso a lo mejor es como, ¿vale? Arriesgo 60, 120, en este caso es 2 a 1. Luego a lo mejor otro día es lo dejo mucho correr mucho más y es 3 a 1. Y eso va dando un riesgo-beneficio, un ratio de riesgo-beneficio en cada operación. Pero al final, cuando ya mire la estadística y saque la media de ganancias de las ganadoras y la media de pérdidas de los perdedores, para sacar mi ratio de riesgo-beneficio medio de todo el trading que he hecho, solo tengo que dividir la media de el ratio de beneficio por la media. Ah, sí, vale, no te entendía, Óscar, no te entendía, no te entendía. A ver cómo lo traduce, ¿vale? Porque esto. Vale, no lo ha traducido mal, Óscar. Gracias por esa. Es que esto es un problema. Como yo lo entiendo, yo entiendo lo que pone ahí, siempre lo he estudiado en inglés. Pues para mí yo lo veo claro. Pero muy bien, Óscar. Gracias, gracias, gracias. Ya con eso ya te debo un cafelito, ¿vale? Gracias. El promedio de comercio de ganancias, entonces, para sacar la media, solo tengo que hacer 84,94 dividido entre 21,06. 4, tengo un riesgo-beneficio, un beneficio al riesgo de 4 a 1, ¿vale? Que eso también lo estoy diciendo al revés. Beneficio al riesgo 4 a 1, ¿vale? ¿Por qué? Cuando pierdo, pierdo 1 y cuando salgo, salgo 4, porque la pérdida media es 4 veces inferior que la ganancia media, ¿vale? 4 por 2 son 8, está claro, ¿vale? Entonces, si yo gano el 40% de las operaciones, pero cuando gano, gano 4 veces lo que pierdo, cuando pierdo, pues la curva va para arriba y es un sistema ganador. Está claro, yo creo ahora, ¿no? Es que Óscar no te entendía. Vale, esto tiene que estar claro, es importante. Luego lo seguimos mirando. Voy a volver a la presentación. Claro, clarinete, bien. ¿Por qué? Esto es importante que lo estudiéis. Esto es una curva cualquiera de una semana o dos. Tampoco. Vale. He tenido curvas también un poco más complicadas, Fernando. Curvas de frenazo y casi salirte, ¿vale? Como todos. Pero fíjate, aquí pierdo poco, pierdo poco, pierdo poco y de repente pues tengo una buena racha, pierdo poco, tengo buena racha. Cuando pierdo, pierdo poco, mantengo mis pérdidas pequeñitas y luego cuando funciona le dejo correr. Bien, proseguimos. Muy bien. Factor de beneficio, muy importante este dato. El factor de beneficio es la ganancia bruta dividida entre la pérdida bruta. ¿Vale? Vamos a ver si es correcto. Hagamos el número. ¿Vale? Yo divido el beneficio bruto entre la pérdida bruta y me da ese número, que es el factor de beneficio, 2,74. ¿Qué es lo que me dice el factor de beneficio? El factor de beneficio lo que me está diciendo es por cada euro o dólar que yo arriesgo, ¿qué expectativa tengo de ganar? ¿Cuánto voy a ganar? Por cada dinero, que cada euro que yo pongo, por cada dólar que yo pongo de riesgo en este sistema, según lo que ha enseñado el histórico. ¿Vale? Esto es como el trading igual, esto es histórico, no garantiza el futuro, pero nos da una guía, igual que el análisis técnico. Por cada euro o dólar que yo arriesgo, tengo un beneficio esperado de 2,74, que está muy bien, ¿vale? Está muy bien, ¿de acuerdo? Lo suyo es tener un profit factor o un ratio de beneficio siempre que sea superior, pues, a 1,50, si es posible. ¿Por qué? Porque eso luego hay que quitarle comisiones, gastos, luz, electricidad, internet, etcétera. O sea, quiero decir que luego hay que pagar impuestos, hay que pagar, ¿entendéis? Hay muchas cosas que hay gente que tiene un sistemitas con un ratio de riesgo-beneficio de 1,20, es muy justito, ¿no? Cada vez que arriesgo, si pierdo, gano 1, si gano, gano 1,20, es muy pequeñito. ¿Vale? Entonces,
Es importante, mínimo yo recomiendo un factor de beneficio de 1,50 en cualquier sistema que estudiéis o que analicéis. Sería vuestro objetivo, ¿vale? Dani hace una buena pregunta y ahora leo el tuyo, Julius. Y lo de la guitarra, Fernando, si me dejáis alguna allí me ahorro llevármela, ¿vale? Gracias. Dani dice, Carlos, con el tema de sacar ganancias parciales, ¿qué tal con ese tema? ¿Cambia un poco? Claro, cambia un poco, pero eso te lo va a dar igualmente luego el... Te lo va a dar luego el... Yo saco muchos temas parciales. Cuando veis que pone aquí desde tal, es que está cerrando, estoy cerrando parcial, parcialmente. Pero no importa, porque luego te da el total aquí. ¿Vale? Te da el total luego, Dani. No pasa nada. Tienes que entender que hay ciertos números que mejoran y ciertos números que empeoran, dependiendo de cómo cierres tú esos parciales. Pero un buen trading y unos trades positivos, aunque cierres parcialmente, solo va a mejorar tu estadística, ¿vale? Vamos un momento a continuar con esto. ¿Bien? Sí, está dentro de la ecuación, claro, exacto. ¿Bien? Vale, proseguimos. El ratio de pago. El ratio de pago es la ganancia media por operación dividido entre la pérdida media por operación. Es lo mismo que he explicado antes. Ratio de pago o el factor riesgo-beneficio. ¿Vale? Que se pone, se suele poner así, ¿no? El factor beneficio-riesgo. Risk-reward. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Pues que en este caso, por ejemplo, este sistema pues tenía un 4 a 1, ¿vale? De riesgo-beneficio. Mi stop loss es 4 veces menor que mi take profit. ¿Vale? Esto es importante. Esto es el ratio de pagos. Entonces, con estos números ya podemos empezar directamente con el propio MetaTrader. Nos vamos al MetaTrader. ¿Cómo sacar esto, chicos? Muy sencillo. Eso es, Julius. Es justo lo que iba a comentar. ¿Cómo saco esto, Julius? Voy aquí a... ¿Cómo se llama esta? Terminal, ¿no? Control T o terminal. Y yo tengo unos largos abiertos todavía que los voy a dejar, voy a aguantar un poco. Y voy a historial de cuentas. Yo lo suelo sacar por semanas y por meses, ¿vale? Yo llevo esto esta semana, me parece. Vamos a verlo. Periodo personalizado, última semana, sí. ¿Vale? Yo llevo 550 euros esta semana. No es una locura, tampoco está mal, ¿vale? Operando poquito. 500 euros en verde. Perfecto. Pero ahora, vale, hay que quitarse el dinero y decir, vale, el dinero está muy bien, estoy en positivo, voy a ver si los, creo que lo estoy haciendo bien el sistema, ¿no? Vamos a ver cómo miro yo estas estadísticas de esta semana. Vamos a verlas. Estamos a jueves. Julius, control T, historial de cuentas para el resto de personas también. Hacéis clic derecho, periodo personalizado y seleccionáis cuánto tiempo queréis que reflejen los datos, desde que empezasteis a operar, desde el principio, desde esta semana, desde un mes, fecha personalizada, podéis elegir. Yo voy a sacar el de esta semana. Una vez que lo tengo, le doy a guardar como informe detallado. Clic derecho en cualquier operación, clic derecho, guardar como informe detallado. ¿Bien? Y yo voy a guardarlo en una carpeta aquí, sin más. Bien, perfecto, ya lo tenemos. Vamos a ver cómo va, ¿vale? Ya lo tengo. Ya tengo mi informe detallado aquí y directamente en esa carpeta me va a guardar una foto y el archivo de... el archivo de HTML, es un HTM, que es un archivo de texto, ¿vale? Lo está traduciendo. Bien, perfecto. ¿Dónde yo tengo esto? Os lo sacará en inglés. Si tenéis Google Chrome, como ha dicho Oscar, gracias, cuac, cuac, clic derecho y le dais a traducir al español y os lo traducirá. Esto es lo que yo llevo esta semana. Este es mi trading de esta semana, ¿vale? Vamos a analizarlo. Factor de beneficio 3,69, está bien. He ganado el 68% de operaciones, está bien. El promedio de operaciones es un poquito peor que el anterior, no es 4 a 1, vamos a ver cuánto es. ¿Vale? Voy a ir despacito para que no os perdáis. ¿Vale? Esta es la curva de equidad de esta semana. He empezado muy bien la semana, toca un poquito de pullback, he continuado más o menos bien, pero me estoy aplanando ahora. Me estoy aplanando, pero no pasa nada, porque estar plano para mí también es un éxito, es no perder, ¿vale? Me estoy aplanando, no solo es ganar, es no perder. Y estoy ahí, esperando a ver qué pasa. ¿Bien? Estoy en verde esta semana. Ahora bien,
Ahora yo quiero saber, por ejemplo, cuál es mi media, mi ratio de beneficio a riesgo de esta semana. Vamos a ver si estoy saliendo bien, ¿vale? O estoy dejando correr las pérdidas. Y lo que hago, voy a buscar el ratio de pago, ¿vale? El ratio de pago, que se llama, que es la ganancia media por operación dividida entre la pérdida media por operación, ¿vale? Entonces voy al estado de cuenta, que me ha sacado este, cojo la calculadora y divido promedio ganancias de ganancias dividido entre el promedio de pérdidas. Muy bien, 58 con 48 dividido entre 34 con 36. Es un 1,7. Ha empeorado bastante del otro histórico que he traído, que era 4 a 1, ¿no? O 1 a 4, dependiendo si hablo primero del riesgo o hablo primero del beneficio, ¿vale? Entonces, ha empeorado bastante, pero el porcentaje de operaciones en beneficio ha subido mucho. He ganado el 68% de trades, aunque mi ratio es inferior. Cuando pierdo, pierdo 1 y cuando gano, gano 1,70. ¿Bien? Sería un sistema ganador si consigo seguir aplicando. He hecho solo 19 operaciones, que no son muchas, ¿vale? Aquí está el pago esperado por cada operación, pérdida bruta, el número máximo de victorias consecutivas, el número máximo de pérdidas consecutivas, que son 3, ganancias consecutivas 6. Esto es muy importante también para cuando veáis que estáis perdiendo mucho, saber cuál es vuestro número máximo de pérdidas, como he dicho al principio, para tener una referencia, ¿vale? Johar dice, ¿cuántas operaciones o tiempo crees que deberíamos realizar para saber que nuestra estrategia es rentable? Hombre, mínimo yo diría unas 100. Vamos a poner 100. Con 20 puedes tener una muy... Mira, yo tengo 20 aquí y sé que si sigo aplicando bien esto, lo que estoy haciendo, en principio es muy poco data, ¿vale? Es poco, pero yo lo saco semanal a semanal porque el sistema que aplico es siempre el mismo, no cambio nada, sé que me va bien. Entonces, saco cada semana, más que nada para mirarme a mí mismo, para ver yo qué estoy haciendo, qué cosas tengo que cambiar esta semana, y luego cuando termino el mes, miro el histórico de todo el mes, ¿vale? Y cada 3 meses o 6 meses voy mirando el trimestre o el medio año, y obviamente hago uno a final de año, donde me paso 2 días metiéndome caña con el látigo ahí, bah, ¿qué pasa? A ver, y voy mirando cada número que he hecho, que no he hecho, y pienso en mi operativa de todo ese año. ¿Vale? Hago un análisis mucho más completo. Aquí no es tan completo, esto es básico un poco, ¿vale? Esto es un poco básico. Ahora os enseñaré cómo son los reportes complejos y avanzados, que podríais llegar un día a ese nivel también. Que no es necesario tampoco para... pero es interesante que lo estudiéis. Bien. Johar, mínimo, mínimo, de 20 a 100 operaciones mínimo. Pero claro, en 3 meses puede pasar cualquier cosa. Bien. Vamos a continuar. Medidas de estabilidad, ¿vale? Por eso he puesto parte 1, porque voy a hacer parte 2. Por supuesto, en demo también puedes sacar esa información. En demo también, gracias Arturo. Hola Jefferson. Me va a sacar el euro muy probable. Lo estoy viendo. Medidas de estabilidad. Estas son muy importantes también, ¿vale? La estabilidad. ¿Por qué? Porque queremos saber lo más. El objetivo realmente de un trader no es solo ganar mucho dinero y vivir feliz y libre y tener todo el tiempo que uno quiere, sino tener una curva de capital lo más. Que sea lo más suave posible. Tener una curva de capital que sea suavecita, pero alcista. ¿Vale? Este es el objetivo de un trader profesional en realidad. Este es el objetivo de verdad, que tu curva de capital y tu dinero vaya para arriba sin muchos picos, ¿no? Sin que sea estable, ¿no? Yo no me gustaría tener una curva así, que hace así, luego hace así, ¿vale? Que sea una curva, gano muchísimo, pierdo muchísimo, ta, ta, ¿vale? Eso es una locura. Lo podéis hacer, pero vais a acabar pues locos perdidos, porque un día vais a ganar muchísimo, otro día lo vais a perder, tal, tal. Vais a pagar muchas más comisiones de entrada y salida, de riesgo, etcétera. ¿Alright? Ese es el objetivo realmente. Entonces, para eso, miramos también lo que es las medidas de estabilidad, que se dice. ¿Bien? Voy a analizar las medidas de estabilidad y a explicarlas. Porcentaje de operaciones ganadoras. Esta está muy clara. Es el porcentaje de operaciones ganadoras, que es igual al número de operaciones ganadoras. Lo multiplicamos por 100 para sacar el porcentaje y lo dividimos entre el número total de operaciones. En este caso,
aquí nos lo da solo el sistema. ¿De acuerdo? Porcentaje en este 40%, en este marco temporal, que he sacado aquí el 68. Bien, seguimos. Porcentaje de operaciones perdedoras es lo mismo, pero de las perdedoras es importante. Y luego tenemos la rentabilidad promedio por operación. ¿Qué es la rentabilidad promedio por operación? Es el porcentaje de operaciones ganadoras por la ganancia media menos el porcentaje de operaciones perdedoras por la pérdida media. Es decir, es lo que aquí nos dice, lo que aquí llama el pago esperado, ¿vale? Me parece que es el pago esperado. Un momento, que ahora lo he puesto en inglés. En español es el pago esperado, ¿vale? El pago esperado por operación son 30 euros, ¿vale? Está teniendo en cuenta las pérdidas, las ganancias y la cantidad de veces que gano y la cantidad de veces que pierdo. Os lo da ya el MetaTrader, es el pago esperado o el payout rate, ¿de acuerdo? Es un número importante también, cuanto más alto mejor, es lo que la, digamos, la rentabilidad esperada por operación. Cuanto más alto mejor. ¿Vale? Esto tiene que ir muy acorde a pues el capital que tenéis en la cuenta, cuánto dinero tenéis, vuestras expectativas del sistema, si esperáis ser muy agresivos y sacar mucho dinero o ser conservadores. Es decir, si mi pago esperado es muy pequeño y estoy arriesgando muchísimo dinero, estoy haciendo el tonto, ¿vale? Si mi pago esperado es muy alto y tengo muy poco dinero, a lo mejor es que estoy arriesgando demasiado, he tenido suerte, cuidado con eso, ¿vale? Y estos números luego se usan para otros datos más avanzados, ¿de acuerdo? Bien, me gustaría volver atrás con la traducción. Un momento. ¿No tenéis ninguna pregunta ni nada? Vale, sí, esto es importante también, vamos a hablar de esto, ¿vale? De aquí lo llama la disposición máxima, pero no me gusta esa manera de decirlo, la verdad. Vamos a decir el retroceso máximo en términos porcentuales de porcentaje y de dinero también te lo da. El maximal drawdown en este caso lo está teniendo en cuenta desde aquí, ¿vale? El drawdown máximo es desde este pico hasta este pico, ¿vale? En porcentaje. Es cuánto ha sido el retroceso máximo de mi aumento de capital en mi cuenta desde un máximo hasta un pico, ¿vale? Desde un máximo hasta un valle, que se llama. Desde un pico hasta un valle, ¿vale? Esto es el drawdown máximo. Es un número importante a tener en cuenta porque también nos da estabilidad. Es decir, los sistemas, como he dibujado antes, que tienen un drawdown muy amplio, muy grande, que hace así, pero luego te hace un gran retroceso, aunque te gane mucho, luego se pega una buena castaña, ¿no? Entonces esto no es tan estable. En cualquier momento, si tienes un drawdown muy fuerte, otra vez, hay que ir a ver si es problema del mercado, si es problema del trader, si es problema del sistema, ¿vale? Esto hay que luego estudiarlo, ¿vale? Esto es muy importante. El drawdown máximo, ¿vale? En porcentaje y en dinero, si queréis. Ahí es más útil pensar en porcentaje, desde mi punto de vista. Aquí es un 2% que está muy, muy, muy bien, la verdad. Y aquí, ¿cuánto es? Un 5%. Aquí es un poquito más, ¿vale? Bien. Ahora, el retorno ha sido bueno también, claro. ¿Vale? 5% está muy bien, ¿vale? Esto es también lo que cada uno es capaz de aguantar, ¿vale? Si vosotros no sois capaces de aguantar ese drawdown máximo, pues estaros atentos de qué drawdown es el máximo que sois capaces de aportar, de aguantar, perdón, que estoy leyendo un comentario a la vez. Julius dice, ese dato te puede indicar si está más calculado el stop. Muy bien, Alejandro, que vaya bien, ¿vale? Esta clase es interesante, échale un vistazo. Julius, no, ese dato lo que hace es que me está diciendo que yo estoy operando bien y tengo una racha de pérdidas aquí. ¿Vale? Entonces me está diciendo primero, ¿cuánto bien controlo el riesgo en esta zona? Si soy capaz de controlar el riesgo correctamente. Si he seguido mi sistema y por fin ha recuperado, el mercado me ha dado ahí una continuación alcista, ¿vale? No sé si me entendéis. O sea, este dato me da el porcentaje simplemente, Julius.
Obviamente, si tú arriesgas mucho, no es tanto el stop, sino que esto en vez de hacer así, va a ir mucho más para abajo y vas a ir a cero y vas a terminar al mismo precio donde has empezado, con el mismo dinero o en cero. ¿Vale? Un saludo, Alejandro. Has visto qué bien funciona, ¿eh? El FIBO, ¿verdad? Vale, ¿habéis visto el FIBO qué bien funciona, Pepe? El 3, el 3, el 382. Aquí tenéis la compra del FIBO, ¿vale? Como digo, funciona también, ¿vale? Y luego esto no es broma, Pepe, lo digo en broma, pero no es broma, es el trading de curva de capital, pero esto ya es mucho más avanzado, ¿vale? Que es hacer trading con esto. Mientras la tendencia aquí sea alcista, tú puedes hacer análisis técnico de esto. Yo puedo tirar una línea y decir, bueno, por ahora está alcista, no hay ningún hombro cabeza a hombro, no hay ningún patrón de cambio de tendencia, el momentum parece alcista. Aquí se está aplanando un poco, vamos a ver si es distribución o acumulación, ¿vale? Se puede hacer, ¿vale? Pero esto es mucho más avanzado y solo os va a complicar la cabeza. Por supuesto, Johar dice, ¿crees que un mercado revuelto puede afectar a nuestras curvas de rendimiento? Por supuesto, si no somos capaces de gestionar una condición del mercado muy agresiva, muy movimientos muy fuertes, nos puede fastidiar mucho. Óscar hace una buena pregunta, dice, ¿cuál sería el drawdown aconsejable? Esto es una muy buena pregunta y además va mucho en relación. A mí la gente lo que me pregunta, sí, muchas veces, Carlos, cuánto ganas o cuánto es tu máximo de ganancia? Solo están pensando en esto, ¿no? Y la pregunta no es esa, la pregunta es cuánto estoy dispuesto a aguantar de pérdidas, porque esto va intrínsecamente relacionado con la ganancia. Es decir, si yo soy capaz de aguantar poquito, pues lo más probable es que la ganancia será también poquita, ¿vale? Porque estoy arriesgando poquito, va de la mano. Si estoy dispuesto a aguantar un drawdown muy fuerte, entonces también por ende, por ley natural, podría tener suerte, operar bien con mucho riesgo y ganar mucho más, ¿vale? Son las dos caras de la misma moneda. Entonces esto es muy personal, ¿vale? Muy personal. Aquí depende también de tu cuenta. Capital, vale, tu perfil de riesgo. Voy a poner aquí abajo un par de cosas, vale, que te pueden ayudar a saber cuánto estás tú dispuesto a aguantar. El capital, primero, no es lo mismo un drawdown del 5% en una cuenta de 10.000 euros que en una cuenta de 10 millones, vale, medio millón, sería un dineral, vale. Un 5% serían 500.000 euros, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo eso. Claro, tienes una cuenta muy grande. Cuando tienes mayor capital, buscas menor retroceso en tu cuenta, menor drawdown. Si tienes un capital más pequeño, normalmente aguantas más. Pero eso es una trampa también, cuidado. El perfil del riesgo que tú tengas, si eres un perfil agresivo o no, etcétera. Tus expectativas. El sistema. Hay sistemas que tienen unas bajadas muy importantes, pero luego suben mucho. El sistema también, ¿vale? Rafael dice, muy importante porque nos permite saber cómo está mi curva de rendimiento y mi aprendizaje. Exacto, chicos. Esto es muy importante y fijaros que hoy la sala, como no es un tema así tan candente, no entra tanta gente y es uno de los seminarios más importantes, el de hoy. Y solo estoy tocando raspando la superficie, es introductorio. ¿Vale? Porque esto te ayuda a saber si estás operando bien, no solo si estás operando bien, ver los números, aunque operes mal, te ayuda a ver los números y decir, saber por qué pierdes dinero, básicamente. Si ganas la mitad de los trades, pero cuando pierdes, pierdes cuatro y cuando ganas, ganas uno, pues ya sabes por qué. Tienes que ajustar más las salidas y el stop loss y el take profit. Si ganas muchas operaciones y pierdes dinero, es por eso, ¿no? Puedes ver esas cosas. Número máximo de pérdidas, número máximo de cosas. Todas estas cosas son muy importantes. Joaquín dice, desde que sigo tus vídeos, mi trading cambió totalmente. Tus aportes me sirven mucho más que todos los cursos que hice. Y encima gratis, ¿no? Joaquín dice, gracias. Gracias, Joaquín, te lo agradezco mucho. Qué bien. Qué buena cosa saber eso. Bien, continuamos. Hola, Master, todo bajo control. Hola, Tomás. Eso sí está complejo, Master, dice, por el tema del control de riesgo, cómo equilibrarlo. Como he dicho, depende de tu perfil, de tu capital. O sea, si la gente me pregunta, ¿cuánto ganas? Pues yo gano según mi riesgo. Yo gano relativamente poquito porque arriesgo poco, ¿vale? Arriesgo poco. Yo con hacer a la semana 500.000 euros soy
tengo de sobra para cubrir mis gastos, ¿vale? Y no tengo volatilidad, no tengo riesgo, no tengo mucho riesgo, ¿de acuerdo? Duermo tranquilo, no tengo estrés, puedo perder y estar todo tranquilo, todo relajado, porque es mi perfil ahora en este momento por la actividad que hago, ¿no? De educar. Si estuviera otras veces tenía mucho más riesgo, apostaba muchos más ceros, hacía operaciones de millones, con apalancamiento obviamente, hacía operaciones de muchos ceros, un pip, he llegado a hacer un pip, $500 por pip. Vale, os aseguro que eso te espabila mejor que cualquier café, cualquier torta que te den, $500 el pip, os aseguro que eso te concentras rápido, ¿vale? Pero claro, tienes más volatilidad, más riesgo, tal. Entonces yo quiero poca volatilidad. Hoy no he hablado de la desviación estándar, esto era la época agresiva, más agresiva que he tocado, ¿vale? Yo no he hablado de la... Yo trabajo con muy poco, como dice Dani, 1%, 0,5%, tengo una pérdida máxima del 3% al día, que bueno, no es una cosa muy grande, pero no está mal tampoco. Pérdida max del 3%, vale, o en porcentaje de dinero, también lo trabajo, y luego tengo una pérdida máxima semanal, vale, que si toco esa pérdida máxima semanal, en este caso ahora mismo estoy haciendo un 6%, paro de hacer trading, vale, tengo unos ciertos números... Tengo unos ciertos números a que a mí me guían, que son mi sistema, mi estructura, de ahí no salgo, como un comercio, si se cierra a las 10, se cierra a las 10, no hay más. O sea, esto es un trabajo profesional y esa es la manera que tenéis que ver, ¿no? Tú llegas ahí a las 12 de la noche, está cerrado, no te puedes enfadar con el dueño, él cierra a las 10 cierra, punto. Si yo pierdo al día un 3%, paro de operar, no hay más. Si pierdo o tengo otro día de 3%, o un total del 6%, esa semana a tu casa, a pensar, al rincón de pensar, ¿vale? Bien, Julius en realidad se complica más adelante, pero no es tan, que no os dé miedo estos números, estadísticas, estas cosas, que no os dé miedo, porque no es tan difícil. Vale, Dorian, yo quiero que sea completo vuestro estudio, dice, este tema está súper genial, gracias por todo lo que nos enseñas. Yo quiero que vuestro estudio sea completo, que seáis unos traders completos, que no llegue alguien y os pregunte y no sepáis, que seáis creativos, que tengáis aportes de calidad, lo que a mí me gustaría que me enseñaran. Vale, entonces, por eso os voy introduciendo a estos temas, no solo siempre técnico, también algo de estadística, de análisis, de cómo estudiar los datos que nos arroja nuestro trading. Bien. Me alegro. Dani, hola, dice Julius, si busca el profesionalismo, esto es esencial, Julius. ¿Cuántas horas operas? Pocas, Arturo, una o dos al día. Anthony, poco, un par de horas al día, max. Opero poquito. Carlos, ¿y algunas veces que operas con esa cantidad perdiste mucha plata? Sí, el día más costoso yo creo que he tenido, el día más gordo, habré perdido unos 5.000 euros a lo mejor. Un día costoso, duro. Vale, ese es el día de los días más gordos que he llegado a tener de operaciones. Pero claro, depende de tu capital, de tu dinero. Depende de muchas cosas, ¿vale? Esos son días costosos. Dices dinero, mucha plata, porque claro, me preguntas por la plata. Yo te estoy dando el dinero, pero no es lo mismo perder un 1% que perder un 20%. ¿Vale? Un 1% pueden ser, como he dicho, 500.000 euros. Si tienes 10 millones, ¿vale? Pueden ser, de acuerdo, 100.000 euros. 20% pueden ser 20 euros. Depende de tu cuenta, ¿vale? Una cosa es el dinero, otra cosa es el porcentaje. Pero plata, yo creo que la plata, la pérdida más grande que he tenido es 5.000 euros en un día, Miguel, en cuanto a plata. Con esas cuentas grandes funciona de otra manera. Se funciona de otra manera, son cuentas segregadas con varios traders que operamos mucho dinero, con objetivos, con robots automáticos que nos paran si hacemos algo mal, es algo diferente. ¿Vale? He llegado a hacer, además era una operación en euro OSI, 5 millones de australianos, me parece, 5,5. ¿Vale? Vale, seguimos. Tomás, ¿me las puedes hacer por favor por privado si es posible para no salirnos del tema? Gracias. Arturo dice, si estoy operando dólar yen, lo correcto es operar al inicio de la... El par da igual, lo interesante es analizar antes de la apertura, Tomás, que ahora además está bonito, ¿no? Acaba de romper un FIBO muy importante, el dólar yen, y antes de terminar no os vayáis, que os quiero enseñar alguna cosa importante. Ese es el FIBO que ha roto antes.
el 111, ¿vale? Arturo, lo suyo es analizar antes de la apertura, por la mañana o luego en la hora tranquila, antes de que abra Nueva York, justo antes, y tener ya el análisis hecho antes, ¿vale? Muy bien, Tomás, gracias. Estoy con el panel de control, a ver si lo sacamos ya, ¿vale? Que tengo muchas ganas de sacarlo. Bien, ¿alguna duda, alguna cosa? Midiendo sistemas, ejemplos. Os voy a enseñar uno de los reportes más avanzados para terminar, que yo saco con uno de mis compañeros de toda la vida, de mis socios, que me ayuda mucho, ¿vale? Para que veáis los reportes profesionales, más profesionales, un vistazo de lo que se puede llegar a sacar luego, ¿vale? Esto es un data de 6 años. Vale, vamos a ver este sistema, a ver qué tal. Es un histórico, ¿eh? Solo es un histórico de 6 años, ¿vale? Súper rápido, os lo enseño para poneros un poco los dientes largos. Fijaros que tiene muchísimos más datos, ¿vale? Max equity final, equity mayor, promedio, pessimistic return on margin, estamos teniendo en cuenta las comisiones, estamos teniendo en cuenta el rollover, estamos teniendo en cuenta el porcentaje de... Es un sistema que ha dado beneficio, me parece. Empezó con 10.000 euros, termina con 18.000 al final, ¿vale? Llegó a estar en 30.000 y aquí me da todo el reporte por mes a mes, el anual. Este sistema no es malo, da un 20% al año más o menos, que está bastante bien. Y no está nada mal, ¿vale? De media. Gana 400 trades, pierde 650, llega a perder 32 operaciones seguidas, gana 16 seguidas, media de operaciones consecutivas seguidas, media de todas las medias, ¿vale? Riesgo máximo, Z-score, sortino, el Sharpe ratio, los ratios, ¿vale? El sortino, el... System Hit. Esto es interesante, os voy a explicar esto del System Hit. Cuando empecéis a hacer operaciones, otro día en la parte número 2 le damos más estudio a esto. Yo os lo enseño para que veáis, yo no me guardo cosas, yo comparto siempre, ya lo sabéis. Y esto lo saca mi programador, mi socio, ¿vale? No es una cosa que lo vayáis a encontrar por ahí. Cuando estamos haciendo trading y tenemos operaciones abiertas, esta es nuestra curva de capital. Puede llegar un momento que esas operaciones abiertas, esto pasa sobre todo en los sistemas de tendencia. La curva de mi dinero, y como cierra siempre a la vez, una cosa es la curva y otra cosa es el balance, ¿no? Y esto lo que indica es que mi curva total, voy a poner aquí una línea, pero no os dejéis llevar por esto. El system heat o el calor del sistema es esto, ¿vale? Yo tengo abierto a lo mejor una operación o dos operaciones que van en beneficio 10.000 euros, por ejemplo, ¿no? Que voy en verde ahí 10.000 euros, ¿no? Entonces mi equity, mi dinero real es esto. El dinero real que yo tengo cerrado es esto que tengo aquí. Pero como tengo abierto una operación con 10.000 euros, me aparece, esto es el tengo una cosa abierta con 10.000 euros muy grande, que es grande, representa un porcentaje alto, porque tengo operaciones abiertas con dinero, ¿vale? Esto es lo que es el system hit, y es importante medirlo, no sé si me habéis entendido, cuando tenéis algo abierto. Es muy importante mirar el porcentaje para mí, el 12%, ¿vale? He llegado a tener un 12% aquí, me dice los muchos ratios diarios, aquí está la curva del capital, ¿vale? El cambio de capital, cuando gana y cuando pierde, un montón de datos, Monte Carlo, simulaciones de Monte Carlo, ¿vale? Cosas más complejas que más adelante iréis viendo, ¿vale? La simulación de Monte Carlo, ¿qué es? Es coger las órdenes y alterarlas de orden, ¿vale? Coger las operaciones y cambiar el orden, a ver cómo quedaría el sistema al final, ¿no? Es complejo, ¿vale? Lo quería enseñar simplemente para que veáis que luego hay una sofisticación, hay muchos datos, muchos detalles que son interesantes. Pero iremos avanzando en esto poco a poco. La casa se construye primero por los cimientos, ¿vale? Ese es el tipo de reportes que luego más adelante trabajaremos, ¿vale? La gente que siga conmigo, trabajaremos a niveles todavía más profesionales, siempre. Cuanto más profesional, mejor, ¿vale? Bien, genial.
Muy bien, Johar, eso que estás diciendo es fundamental y hay que hacerlo. Dice, podemos aprovechar nuestras propias curvas de rendimiento para aumentar y disminuir nuestras operaciones dependiendo del momento de la curva. Eso es fundamental que lo hagas. Es decir, si tu curva de rendimiento empieza a bajar, estás operando bien y empieza a hacer una tendencia bajista, pues reduce el riesgo. Y así de esa manera, pues perderás, pero perderás más plano. Y cuando empiezas a ganar un poquito, ya vuelves otra vez a aumentar otra vez a su ser. ¿Vale? Fundamental, claro que sí. Ese reporte, bueno, estos reportes, la verdad que es de 5.000 páginas. 5.700 páginas. ¿Vale? No, porque están las operaciones también metidas. ¿Vale? Al final. Están todas las operaciones. ¿Vale? Bien. Podemos aprovechar nuestras propias curvas, ya lo he dicho. Mijael, este es el reporte, está muy bien, más adelante. Operaciones flotantes, sí, Pepe, pero es otra medida. Es como el... Tienes un riesgo porque en trading de largo plazo, cuando y tendencial, pues tienes un... Está muy caliente, cuando está muy caliente, porque tienes abierto... Imagínate que tu cuenta son 100.000 euros y tienes en beneficio otros 100.000 euros, ¿no? Tu cuenta son 200.000, estás en de balance, pero de no de, de equidad, vamos, de equity. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tengo, joder, el system hit es un 100%. Pepe, entonces claro, ahí hay que reducir, cobrar alguna cosa para decir, bueno, pues se cobra la mitad, pasamos esto arriba y ya mi system hit acaba de disminuir al 50%, ¿vale? El calor del... Es complicado eso, ¿vale? Eso puede dar algún problema en el futuro, ya hablaremos de esto. Es para sistemas tendenciales, Pepe. Operaciones flotantes, el porcentaje que es relativo al balance inicial, al equity, etcétera. Vale, esto, como he dicho, era una iniciación, una apertura de boca de cómo analizar sistemas, de cómo medir esos sistemas, cómo sacarlos en el MetaTrader, cómo empezar por algún sitio básico, despacito, poco a poco, para medir mi operativa, mis sistemas, tanto en demo como en real. Es muy importante, chicos, llevar un control de calidad, unas medidas de nuestro trabajo para saber dónde estoy, a dónde me dirijo y a dónde quiero ir. ¿Vale? Muy bien, Mireia dice, como siempre, muy agradecida a todo el que me pregunta, les hablo de Tickmill y de ti. Tu valioso tiempo y conocimiento nos hace crecer, así que cuentas conmigo. Bien, gracias Mireia, muchas gracias. Cuando esté por allí, por Bogotá, nos damos una vuelta todos y todas, tomamos algo, disfrutamos después del seminario. Estáis todos invitados, quien quiera venir. Pensar en quedaros un rato, chicos, en Madrid, en Barcelona, perdón, y en Valencia lo hicimos. Porque había tan buen rollo que no nos queríamos ir. Terminamos y seguimos todo el mundo, la gente que se quiso quedar, tomando allí unas botanas, ¿no? Como lo llaman, tomando unas tapas, porque yo también tengo ganas luego de escuchar vuestras historias, ¿vale? Gracias, Fernando, Mireia también, Johar. Tomás dice, ¿esto es un bot, Carlos? Entré un poco tarde y no... gran parte del live. Pues estate atento, Tomás. ¿Es factible programar robots con toda esa experiencia, pasarlo un software? Es muy complicado, pero sí se puede hacer. Eso es un sistema automático, sí, Tomás. Si el mercado es el que te está llevando esa bajada, ¿sería mejor parar de operar? No entiendo bien tu pregunta, Julius. ¿Qué niveles de extensión de FIBO? El 618, el 100, el 100. Vamos a verlo. Ahora me has dejado un poco. Creo que el 1680, el 61 y el 38, sí, y el 100. No uso más. No uso más. A partir del 100 ya estoy fuera. Vale, claro que sí, Francisco. Gabriel, gracias. Siempre que tu sistema vaya mal, Julius, hay que pararse a pensar que está de quién es el problema, tuyo, del mercado, bajar el riesgo, una solución, un plan, ¿vale? Desarrolla la pregunta y mañana me la escribes, ¿de acuerdo? Con más calma. Chicos y chicas, ha sido un verdadero placer, espero que os haya gustado esta sesión interesante, algo diferente, algo nuevo. Si os ha gustado, compartir, darle a like, pasárselo a la gente, hablar de esto, como dice Mireia, a los amigos... Apuntaros al evento en Bogotá el 21 de septiembre, en México el 23. Si no podéis ir, invitar a otras personas que puedan ir. Sí, es una zona fantástica. Es una zona fantástica, André. Tocándome y buy limit, genial. Quiero comprar ahí, pero vamos a ver qué pasa. Gracias, Andrés, por avisar. Como, tocando tu buy limit, ¿eh? Como lo sabes. Gracias, chicos y chicas. Como digo, no aceptéis imitaciones. Jamón ibérico de bellota aquí con Tito Charlie y con siempre Tickmill. Claro que sí.
Un beso y un abrazo. Hasta mañana, mis queridos traders. Gracias por el tiempo. Cátedra. Claro que sí, Pepe. Estamos dejando el listón bien alto. Claro que sí. Nos vemos. Tenéis que estudiar, ¿vale? Esta parte no la dejéis atrás, Ronnie. Como dice Ronnie, no la dejéis atrás esta parte. Quiero que seáis buenos traders, equilibrados en todo, ¿vale? Sí, sí que sé algo sobre el trading de alta frecuencia. Ay, Dios mío, Oscar. Buen comentario, me ha hecho mucha gracia. Dice, yo ya me he apuntado al evento en Bogotá. Allí nos vemos. Voy a hacer hueco en la maleta. Voy haciendo hueco. Buen comentario, Oscar. Me ha sacado una sonrisa, gracias. Gracias, Pepe, también por todo. Lo de la cátedra me ha gustado también, chicos y chicas, gracias. No me tiréis flores, vosotros me hacéis grande. Vosotros sois los grandes. Venga, voy a cerrar la sala, ¿vale? Un abrazo y un beso fuerte a todo el mundo. Otro día hacemos de alta frecuencia, de trading de alta frecuencia, si os parece. ¿Vale, Anthony? Es un tema muy interesante. Recordármelo, ¿vale? Si no lo hablo de ello. Os haré un repaso y un análisis del trading de alta frecuencia. ¿Qué sistemas hay? ¿Quién ha sido el más gamberro? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Cosas ilegales, legales. Es un tema interesante, ¿vale? Gracias, un abrazo, hasta mañana. Chao, chao, a las 10, Coffee and Markets, como siempre, un beso, hasta mañana. Adiós, amigos, chao, chao.